Hola, ¿cómo estás? Um, saludarte. Eh, bueno, no ha sido una semana grata. Más allá de la alegría de un gol tuyo, está la desventaja bueno, de, de perder una oportunidad que tenían en la mano de llegar a la punta. ¿Cómo se siente esta semana para ti en lo personal? Eh, bueno, la, lamentablemente eh, el gol no sirvió a nada, pero, pero una semana fea. Eh, siempre es feo perder y más en el último minuto, como perdimos. Creo que eh, ya la hemos vivido esta situación, entonces eh, creo que tenemos que, que empezar a aprender de, de, de eso porque no puede ser que no, ya nos ha pasado bastantes veces en, en este de, torneo. Así que, nada, como dijiste, una semana un poco fea, pero hay que salir adelante. como como sea hay que salir adelante porque, porque estamos a tres puntos de la punta, entonces eh, no está nada dicho todavía. En cuanto a lo que viene, eh, viene un puntero, nuevamente se abren las opciones, depende de ustedes. ¿Cómo analiza la llegada de Serena de este regular irregular torneo? Sí, eh, como dijiste recién, depende de nosotros solamente. Y eso, eh, eso está bueno. La verdad que aún queda bastante torneo y, y si bien eh, somos un equipo bastante irregular en, en, lo que, en lo que respecta a los resultados y en, y en, el, y en el juego, creo que aún estamos a, a tiro de, de alcanzar la punta y, y poder sacar bastantes puntos de lo en lo que queda del torneo. Un tema tratado recién con el técnico, bueno te toca estar ahí en la titularidad, te toca ganarte la oportunidad también y la confianza del técnico. No está Enzo, lamentable la lesión de él también, a mejor tiene para un medio y medio, más o menos todavía fue en las canchas. Es eh, una responsabilidad grande también de tú tratar en tú mismo ponerte esa meta de superar lo que se puede hacer en cancha. Obviamente, eh, creo que eh, perder a, a un jugador como Enzo eh, no, no, no es lindo. Y, y te lo digo eh, Siendo yo jugando en su misma posición, eh, no es lindo porque hoy los necesitamos a todos, a, a los chicos que están lesionados también, a, a, a los demás, a, tanto al Paragua como, como al Tobi, como a, a Ampuero, eh, son jugadores eh, que, que necesitamos que estén en, en el plantel. Entonces, hoy se hace difícil. Y lo otro, creo que eh, el profe me confía en mí. Eh, y por algo confío en mí para traerme para acá. Eh, espero estar a la altura de, de las circunstancias y, y poder aportar en, eh, tanto en los goles como en la, en la lucha, eh, que es, es, la, es mi meta en realidad. Pero, pero bueno, ojalá eh, hacer extrañar lo menos posible a Lenzo hasta hasta su vuelta y, y, bueno, y después que, que pase lo que tenga que pasar. En lo físico es importante, también has tenido lesiones. El técnico dijo recién, se perdieron 10 días con eso. ¿Cómo analizas tú también ese tema? Porque esto es como un buen mecánico para un mejor auto. Esto, es un, tener un buen doctor siempre o un consejo al momento para ustedes en lo físico es clave. Entonces la confianza también hay que tenerla mutuamente entre la, que es la parte física, eh, médica, y la parte de lo que ustedes entregan en la cancha como jugadores cuando están lesionados. Sí, sí, eso en realidad ya no... Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, dependen del club. Pero pero yo eh, personalmente no tengo nada para decir del, del cuerpo médico porque se han portado de 10 conmigo. Y, y, y muchas veces el jugador, eh, por querer jugar, quizás no, no dice si tiene alguna dolencia o, o si tiene si anda con, arrastrando alguna lesión, prefiere ocultarlo porque dice: Quiero jugar, quiero, quiero eh, ser parte. Y eso. Claro, y eso después quizás te termina trayendo problemas a futuro, pero, pero muchas veces es por eso, y, y a veces el cuerpo médico tampoco es adivino y, y puede saber que, que te está doliendo algo hasta que, no, hasta que uno no lo manifiesta. Gustavo, ¿qué tal? Eh, ¿Ah? Buenas tardes. Eh, tú tienes larga data y mucho conocimiento en el fútbol de la primera B. ¿Es normal este campeonato? tan inestable, tan irregular todo ajustado, son 10 equipos con una diferencia de solamente 5 puntos ¿te había tocado participar en un torneo así? Eh, creo que creo que no creo que es la primera vez que, que está tan todo tan reñido, hay muchos equipos que se prepararon para ascender eh, hay muchos equipos que, que trajeron jugadores de, de, de nombre y, y bueno, se está viendo está a la vista que que el campeonato está muy apretado y, y cada partido va cambiando mucho la, eh, las posiciones entonces un día estás cuarto y el otro día estás séptimo y el otro día estás primero entonces eh, eso hace que también eh, no te relajes y, y, y lo que nos puede pasar el sábado que si ganamos estamos ahí según primero segundo entonces eh, creo que también es un eh, hay que tomarlo de buena forma, porque, porque tenemos un partido por delante que, que nos puede dejar otra vez eh, a tiro de, de la punta. Eh, a pesar de eso, más allá de que obteniendo un triunfo, que es muy lógico que se pueda dar, eh, Wander nuevamente se encumbre en la parte alta de la tabla, y quizás por ahí todas las críticas que hay hoy en día se disipan, pero eh, este equipo se conformó para otra cosa, de hecho ustedes mismos, los jugadores, eh, antes de que iniciara el torneo, ya nosotros estamos para campeonar, la dirigencia también, se conformó un plantel, es una de las en la plantilla más costosa, yo sé que es un dato que a usted mucho no le importa, pero justamente para tener una, una diferencia considerable con el resto de los equipos, ¿en qué ha fallado Wander? ¿En qué han fallado los jugadores? ¿En qué ha fallado el equipo para que tengan este campeonato tan inestable? También? Eh, la verdad que no lo sé, qué sé yo, Me, son obviamente muchos factores, hay hubo lesiones, eh, quizá lo, lo, los planteos... No, no lo sé, no fueron los adecuados, quizás los jugadores no estuvimos a la altura o, o muchas cosas que, que se dan en, en, el, en el camino, eh, pero como te digo, creo que hoy hablar y estar hablando acá, la gente no le sirve, la gente le sirve ganar y, y a nosotros nos sirve ganar. Y creo que eh, hay que dejar de, de, de hablar y, y empezar a hacer las cosas eh, y a sacar resultados, que es lo que, lo, lo que nos acomodaría arriba. Eh, por supuesto que, que siempre duele duele perder. Eh, te hago la última con respecto al partido anterior frente, frente al Morning. Eh, ¿Dolió aún más el que haya sido en el último minuto, en el minuto 94, que ya no tuvieron ni siquiera tiempo de reacción? Claramente, clara, claramente dolió, dolió más por porque no te da tiempo a, a, a nada. No, no, no pudimos ni sacar del medio. Entonces, eh, te, te, duele, te duele el doble por, por no poder hacer nada pero como te dije, creo que es un error que venimos cometiendo en varios partidos y hay que solucionarlo nosotros, los jugadores, porque muchas veces eh, le, le caemos al técnico y, y el técnico no tiene nada que ver. Entonces, eh, creo que los jugadores grandes tenemos que hacernos cargo de, de las cosas que pasan adentro de la cancha y solucionarlas nosotros. Eh, para este partido del día sábado frente a Serena, yo ya me estoy imaginando el partido Wander atacando, tratando de insistir y un conjunto de Serena. Uno conoce el fútbol de, de Marcoleta eh, un tanto replegado y, y buscando la contra. En ese sentido, va a haber, va a haber que tener una, una lucidez precisa, sobre todo en el ataque, para poder aprovechar cualquier ocasión. Sí, bueno, eh, es, es más de lo que nos está pasando este torneo. Eh, quizás nosotros proponemos, proponemos, jugando bien o jugando mal. Somos el equipo que, que propone y, y por ahí nos llegan dos o tres veces y nos hacen dos goles y, y te queda la, la sensación de que de que con poco te, te, se están llevando mucho los demás. Pero bueno, como te, te vuelvo a repetir, la gente no le interesa si jugaste bien, si jugaste mal, la gente quiere ganar. la gente Y, y lo entendemos así, y nosotros también los jugadores, que somos los primeros que queremos ganar. Y, y bueno, nada, trabajaremos para, para tratar de, de contrarrestar lo que haga Serena y tratar de hacerle daño en donde podamos hacerle daño. Obviamente es un, es un equipo... Eh, muy bueno, porque está donde está, entonces eh, habrá que trabajar para, para poder eh, ganarle. A propósito, en la última de mi parte, eh, a ustedes ese es el planteamiento de los equipos reales que más le molesta, ¿Que, que los sale a esperar y tratando de, de aprovechar los espacios que dejan atrás. Eh, sí, puede ser, no, no, no lo sé, creo que en realidad eh, durante el torneo se dio mucho eh, ese, ese planteo de, de los equipos, pero pero hay que solucionarlo de alguna forma. Hola, buenas tardes. Hola, eh, buenas tardes. ¿Preparado para ser el, el hombre gol de Santiago Wander en la recta final del torneo? Eh, sí, yo estoy preparado. Yo estoy preparado Porque para... sabes que la, que la mayoría de los juegos van a estar puestos tanto en Mauricio Viana como en el número 9, que va a ser tú sí o sí. Sí, sí, sí. Eh, lo sé y, y al llegar a este club eh, uno, uno sabe lo que viene. Entonces, eh, estoy preparado y... y... Y quiero hacerme cargo de, la, de, de las cosas que me tengo que hacer cargo. Eh, como te dije, eh, quiero quiero ganar. Quiero quiero que el sábado ganemos y, y podamos tener una semana tranquila para, para nada, como se vienen las fiestas y todo, poder disfrutar un, un, de unos días tranquilos que, que hace rato no tenemos. De, de eso me acordaba de cuando llegaste, llegaste muy ilusionado. Llegaste como siendo goleador de Deportes Valdivia y, y querías quería quería ascender con Juan, siempre hablaste de eso. Y te, te sorprende, bueno, la campaña ha sido complicada, has ha tenido lesiones, has tenido que ir al banco en, en varios partidos. Y hoy día, como el, como es el fútbol, te encuentras en la recta final como protagonista de Santiago Wander. Sí, sí, la verdad que eh, me tocó jugar menos de lo, que, de lo que hubiese querido, de lo que hubiese esperado, pero... Pero acá estoy. Eh, creo que las posibilidades en algún momento te llegan y, y hay que aprovecharlas. Entonces estoy tratando de, de aprovecharla de, de los partidos que me toque. Y la última, tú dijiste: este es un plantel con gente grande. ¿Este es el momento para que la gente grande sea la encargada de, de tomar las buenas decisiones en la cancha? Sí. Cosa que les ha costado. Si sí, tú sí. mismo lo has asumido. Sí, sí, no, no, no. nos ha costado tomar de buenas decisiones. Pero, pero en esta recta final es donde los grandes tenemos que, que, que tomar la, 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 la batuta y, y, y hacernos respetar y tomar buenas decisiones en la cancha para poder sacar resultados, que es lo que necesitamos.